Buenos días, gente querida, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos otro día más a otra nueva semana, otro nuevo mes. Voy a dejar esto por acá. La B de Bianca, la L y la O. La que tiene las dos pancitas. Sí. Acá estamos, gente, hemos vuelto. Sí. La L, la O y la X. Estamos acá nuevamente. Estoy aprontando un mate. Bueno, pasaba por acá. A ver si me deja hacer el video. A llenar el tarrito de azúcar. Sí, es como que está muy abajo la cámara. A ver si la puedo acomodar de otra manera. Mientras no se refale. Ahí está. Bien. Acá estamos, gente, de vuelta, después de bastantes días, ¿no? Semanas, creo. Hice el último video que subí este domingo, que fue un paseo por el puerto, para despejar un poco la mente, respirar aire nuevo, renovar energías, porque veníamos pasando la mano. Yo venía pasando la mano. Son cambios, esta gripe me fulminó. Todavía estoy un poco raro todavía. Pero bueno, se sale gente de esto, se sale de muchas cosas más. El tema acá es que ¿por qué me engripé? Creo que hay mucha gente de igual manera que está engripada, me parece. Yo he escuchado a muchos, es más, familiares cercanos también están pasando por esto de la gripe. Y últimamente esto me ha hecho pensar mucho, porque yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Así que a causa de tantas preguntas que me hice, me analicé mi gripe, mis síntomas, qué es lo que me estaba pasando. Te voy a decir los síntomas que yo tuve. Tuve dolores de cabeza, dolores detrás de los ojos, dolores en la nuca, en la espalda, en la zona de riñones. Después tuve debilidad de la rodilla hacia abajo. Tuve problemas para girar mi cabeza. Problemas al hablar. Tuve la garganta bastante reseca. Mucha tos, mucho moco. Y acá hay algo importante, algo totalmente interesante. Ay, voy a correr mi celular y voy a apuntarme un mate mientras. Y tal vez vos nunca te analizaste. Yo nunca me analicé. Es la primera vez que analizo una gripe, porque creo que la única vez, que tuve una gripe que me envió a la cama a hacer reposo fueron las de la... cuando me coloqué las tres vacunas de COVID, bueno, fue cuando me envió a la cama, con unos síntomas muy parecidos a esto. Entonces yo dije, tal vez sea de nuevo COVID, ¿serán los efectos de esas vacunas? Es raro, ¿no? Porque mucha gente, dentro y fuera de la familia, está igual. Ojo, si estás pasando por eso, analízate. Pero no analices solamente esa parte. Analiza también cómo estás, cómo has pasado desde que estás engripado para atrás. Mirá para atrás. Presta atención, ojo, porque yo te voy a hacer mi cuento. ¿Por qué yo estuve así? Resulta que yo les vengo contando hace ya un par de videos atrás de una lista que yo venía haciendo para resolver cosas del pasado. Y vos dirás, pero ¿cómo resolver cosas del pasado? Voy a arreglar un cachito a la mesa antes de sentarme a tomar mates. ¿Cómo vos tenés que resolver cosas del pasado si no sos la que siempre está ahí un paso adelante? No, ojo, si queremos hacer ese paso adelante, tenemos que resolver cosas del pasado. ¿Por qué? Para que no lo heredemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente.
Y de paso, ya una vez que te analizaste y resolviste o vas resolviendo por partes ciertas cosas del pasado, muchas cosas cambian. Eso te lo puedo asegurar. Muchas cosas cambian. Entonces, yo tenía esa lista hecha, la hice y la empecé a resolver. Empecé a resolver la que más me costó. Voy a correr un cachito a mi cortina por la luz. Fue la de resolver un trámite en la zona de cementerio. En la zona de cementerio. Entonces, resolver eso más una cuestión que también vengo, que no puedo resolver, que es también temas cementerios en otra provincia con mi madre. Es algo que me está llevando mucho tiempo, muchísimo tiempo. La que tengo que resolver acá, gracias a Dios, ya la resolví. Eso me causó muchos dolores de cabeza, porque tenía que buscar a terceras personas, a segundas personas, estar yo, combinar tiempos que podamos ir a firmar, sacar fotocopias, buscar papeles. Y es algo que lleva mucho tiempo, es un proceso largo. Y cuando digo proceso es porque esto viene de hace mucho tiempo. Es un pensamiento personal que yo luego lo transformé en algo por escrito que luego llegó a cumplirse. Pero es difícil, gente, cuando vos decís, bueno, tengo que resolver este problema con otras personas, porque yo tengo que buscar a la tercera persona, luego tengo que informarle a la primera persona y luego llegar a un acuerdo y que los tres estemos de acuerdo. Y esto me ha llevado tiempo. Sí, gracias a Dios, con la ley de manifestación y atracción, yo he logrado que una de las tres personas haya venido hacia mí y me haya planteado esta idea. Lo que sí, en donde esta idea que se me planteó fue transformada, porque hubo cosas que yo tenía en mente distinto a esta persona. Pero esta persona aceptó mi solicitud y bueno, llegamos a ese arreglo. Y esto causó en mí muchos dolores de cabeza, muchos dolores de espalda, mi voz, porque cuesta hablar de ciertos temas. A mí no me cuesta hablarlo, sino que a mí me cuesta expresarme y que la otra persona no se sienta dolida, que yo no lastime. Yo tengo que ser muy educada, tratar muy bien este tema. Me voy a hacer un mate. El tema de la vista, bueno, tiene que ver con la visión. Los dolores de cabeza son la preocupación. Los dolores de vista son la visión, ¿no? ¿Qué es lo que no querés ver? ¿Qué te cuesta ver tanto? ¿Qué ves? ¿Qué te provoca? Todo lo que tiene que ser con el ver. La voz es el miedo a hablar, el miedo a expresarme. El dolor que me causa el hablar de ciertas cosas que son importantes y que tenés que buscar la manera, como acabo de decir, de cómo expresarlas, cómo decirlas para que la otra persona no se sienta dañada. Justamente, esto es tos, acompañada de mocos. Voy a tomar un mate. Vos mirás, la tos. Bueno, la tos es el esfuerzo que vos haces, que querés hacer para que esas palabras salgan. La infección o la mucosidad es lo feo. Esto no quiere decir que sea una persona negativa, mala, que tenga una pudrición dentro, que yo esté queriendo salpicar a Dios y medio mundo. No, son cosas que uno retiene, que guarda ahí, que no las quiere sacar o por miedo o por lastimar o por ciertas cosas, como vengo hablando desde el comienzo de este video. Entonces eso se transforma en esa infección, que es algo que te está lastimando a vos misma o mismo, y que bueno, la tos te está pidiendo por favor ya salga, que salga todo eso, que salga, porque ya es tiempo, todo tiene que salir afuera, nada tiene que quedar adentro, porque si seguimos con esta mucosidad, esta gripe se extiende más, ¿sí? De una semana a 15, a 3, como me pasó con mi voz, que hacía 3 semanas antes de esta gripe, mi voz estaba enferma. Yo tenía muchas cosas para decir y no sabía cómo hacer. Había pasado por otra situación en la que quiero también resolver, me causa ansiedad,
me provoca cansancio, siento esa pesadez en la espalda, porque quiero resolver esto y no sé cómo. No sé cómo, o por ahí terceras personas se involucran en una situación que yo tengo que resolver y esto me causa mucha bronca. ¿Sí? Ahí voy. Y bueno, esta tos me provoca esta expresión del querer sacar todo lo que tengo adentro. Y cuesta mucho, cuesta mucho. Yo tenía que resolver una situación en frente a otra persona, así sea de manera presencial o no, y se me adelantó alguien a resolver algo que yo tenía que resolver. Entonces enfermé 3 semanas de mi garganta. Mi garganta se lastimó mucho, me esforcé mucho por hablar, la terminé dañando y no podía hacer videos. Me costaba mucho poder hacer un audio, me costaba bastante. Y bueno, yo dije, está, ya son muchas cosas en mi mente por procesar, no las puedo procesar, me confundo, quiero resolver una y quiero resolver otra y quiero resolver la tercera y junto a las tres, y de las tres no hago una. Así que me tuve que calmar un poco. Y no pude hacer video. Es esto, extrañaba mucho, yo tenía muchas ganas de hablar, de expresar lo que me estaba pasando en el día a día con un blog, pero no se podía. Y esto es terrible. Ustedes no saben las noches que he pasado tosiendo. He tomado lo que me han ofrecido, hasta té, de todo, pero no nada. Eso era un problema interior que quiere salir al exterior. Pero bueno. De las tres cosas, una logré resolver. La primera, que la resolvieron por mí y aún no tiene solución porque esta persona que yo quiero contactar no da presencia, ni siquiera con su voz, ni con un mensaje. Por lo menos eso es lo que yo creo. El segundo del cementerio, bueno, ya se resolvió, gracias a Dios. Está, en este momento tengo todos los papelitos ahí muy apiladitos, bien ordenaditos, en un sobre por devolver a su persona, a la quien corresponde. ¿Y el tercero? ¿Cuál era el tercero? Ah, bueno, este de resolver en otra provincia, no. Ahora tengo un problema de ansiedad que me está causando el tema de mi vehículo. Mi vehículo necesita ya cambiar 2 cubiertas por lo menos, delantera, hacer una revisión de tren delantero y necesita hacer su balanceo. Casi que no tengo nada para hacer. No, usalo un ratito. Bueno, se vienen las vacaciones de invierno, yo pensaba necesito salir de la ciudad. Necesito no escapar, sino salir para tal vez tranquilizar la mente y ver de otra manera, con otros aires, ya la manera de resolver el resto de las cosas que tengo en esa lista. Y me pasa lo siguiente, resulta que el dinero no me alcanzó para resolver el problema del auto, así que está ahí aún lo ando. Ya sus cubiertas están muy gastadas, no están lisas, pero están gastadas en ciertas partes. Esto tiene que ver también con el dolor de mi cuello. La dirección, fíjense, asocio la dirección de mi cabeza, que me cuesta girar para un lado y para el otro, y me cuesta resolver la dirección de mi auto. Y vos me dirás, pero esta está loca. Siempre digo lo mismo. Todos deben de pensar que estoy loca, muy pocos deben de estar de acuerdo con lo que yo pienso. Todo tiene que ver con la biodecodificación, la decodificación, la bioenergía, la bioemoción. Todo tiene que ver con todo. Empecemos a buscar información importante, interesante, gente, porque esto es lo único que nos puede sacar a nosotros adelante. ¿No querés ir al psicólogo? Bueno, tomate el tiempo de buscar cosas así, que son problemas que tenemos nosotros en nuestro interior y que nos estás pidiendo salir al exterior. Y necesitan ser resueltas, porque después luego partimos de esta tierra, nos vamos a otro mundo que no conocemos, que no sabemos si existe o no existe. ¿Y quién va a resolver? No dejemos a nuestros hijos o a nuestros nietos o etcétera, etcétera, el que tengan que resolver ello, que seguro no lo van a resolver, no lo van a entender y va a quedar ahí varado y así va a seguir de generación en generación. Entonces resolvamos ahora en vida, ya en tierra, hoy. Hoy sentate y hacé esa lista.
hacé esa lista, porque después vas a ver que muchas cosas van a cambiar a tu alrededor. Y esta gripe me ha hecho bastante bien, me ha sacado de varias cosas. También me ha tenido ahí media como que acostada, ahí refugiándome, mirando tele, mirando videos que siempre me gustan mirar, como de viajeros, de arte, de música tranquila, digamos, estilo clásica, como por ejemplo, clásico de los 80. Pero también me acurruqué ahí porque tenía miedo. Y hace poco, fin de semana pasado, empecé a salir. El fin de semana anterior empecé a salir. Fui a las ferias, empecé a hacer ferias, ya hace dos fines de semana, un sábado y un domingo. Pero gente, me da miedo salir sola. No puedo salir sola a la calle. Esto es algo que me pasó hace años atrás y se está volviendo a repetir, entonces tengo que tener cuidado. Cuidado. Analizar bien en qué momento voy a salir, con quiénes voy a salir, porque ir a una feria es un tiempo que tengo que estar y a la vez mi cabeza trabaja,